Lo probaste ustedes porque quieren erradicar de acá de la Mercosur las boleterías que están acá abajo, que le son de útil a la gente y le sirve el comercio, da afluencia de gente a la zona. Hubo señales desde el gobierno con la intención de bajarle el nivel al conflicto y tomarse más tiempo. Las palabras textuales que han salido del gobierno ha sido que una decisión política tomada, ha salido en el diario, de hecho. Así que lo que queremos nosotros es que no jueguen con los puestos de trabajo a la gente, esto le afecta a mucha gente, que es lo que no se dan cuenta. ¿Cuánta gente está involucrada laboralmente en el trabajo en la estación de minibuses? Tenemos aproximadamente unas 400 personas que se van a ver perjudicados su riesgo de su puesto de trabajo, por lo que va a ser la decadencia de la zona al no estar los minibuses acá. Va tarde o temprano van a estar. Bien, mientras tanto, si se tomaran un tiempo más para seguir discutiendo, negociando, ¿están dispuestos a aceptarlo? Nosotros creemos que puede haber otra solución a esto, que va a haber una solución en la que nos pongamos todos de acuerdo. Hay que hacer alguna obra, la hacemos, mejoramos, lo que sea, pero nosotros queremos mantener nuestra fuente de trabajo, que es lo más importante para nosotros.